Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Zona Deleite Online. Es sabroso estar aquí compartiendo con ustedes. Soy Carlos del Río. Hoy les voy a llevar una preparación muy sabrosa, muy agradable para que repitan en casa. Es un pan que es una trenza azucarada, ideal para estos días que estamos todos en casa y que siempre estamos buscando una alternativa que de nuevo preparamos. Oye, ideal para un postre, para un desayuno muy sabroso. Y es una receta fácil que te voy a enseñar cómo se prepara. Eso sí, los ingredientes, las cantidades, los vas a encontrar en el cajón. La vas a tener en peso y la vas a tener en gramos y en taza. Para que puedas, lo que te sea más cómodo. Si tienes peso, lo puedes utilizar. Vamos a hacer el amasado manual. Sin embargo, si tienes un robot o tienes una amasadora, oye, excelente, porque se reduce mayor el tiempo. Vamos con los ingredientes. Para los ingredientes, vamos a requerir harina de trigo, todo uso o de panadero, agua a temperatura ambiente, azúcar, un huevo, esencia de vainilla, levadura seca, que es la granulada, leche en polvo, sal y margarina. Lo primero que vamos a comenzar a hacer es activar la levadura. Vamos a tomar el agua, le vamos a agregar la levadura, le vamos a agregar parte del azúcar que vamos a utilizar y le vamos a agregar incluso una cucharadita de harina. Vamos a batir. Y esto lo vamos a dejar en reposo aproximadamente unos 10 minutos. Vamos a saber que la levadura está activada cuando vamos a ver espuma. Va a crecer. Ahí está activada y la vamos a utilizar ya directamente en la masa, formando un volcán, y la vamos a agregar en el centro del volcán. Ya la levadura se nos ha ido activando. Miren qué bonita está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En la harina vamos a hacer un volcán. En ese volcán vamos a agregar la harina. Pero antes yo quiero agregar la sal para que no haga contacto con la levadura en el borde del volcán. Vamos a agregar la levadura . Vamos a agregar la leche en polvo. Vamos a agregar el azúcar restante. Acuérdense que una parte la utilizamos para activar la levadura. Vamos a agregar el huevo. Y la esencia de vainilla. La margarina la vamos a agregar posteriormente. Miren qué bello cómo está esto. Y vamos a comenzar a incorporar la harina con toda la parte líquida. Al principio podemos utilizar una cuchara. Después vamos a meterle mano. Es hora de ir incorporando la margarina. La margarina la podemos hacer, lo recomendable es hacerla en dos tandas. ¿Por qué? Porque se nos vuelve muy pegajosa. Esta es una masa muy pegajosa que vamos a trabajar. Pero al final nos va a dar una miga bien elástica, muy agradable, muy suave, una corteza sutil y azucarada, ¿verdad? Y la miga, oye, bien agradable, suave, densa, dulce, para un pan espectacular que todos vamos a disfrutar. Le voy a agregar la otra parte. Después lo vamos a pasar a la mesa para seguir amasando. Ya integramos todos los ingredientes. Ahora vamos a comenzar a trabajar en la mesa. Para ello, espolvoreamos un poquito de harina. La idea no es mucha harina porque no podemos integrar más harina a la masa porque nos va a quedar muy dura.
Vuelvo y repito, esta es una masa pegajosa, suave y elástica. Tenemos que trabajar con mucha paciencia, ¿no? Al principio se nos va a pegar, para ello tenemos que ir amasando bien y se nos va a ir integrando toda la masa que se nos queda en las manos. Al estar amasando se nos va desarrollando el gluten. Cuando amasamos, fíjense que le damos la masa y llegamos hasta esta parte acoginada de la mano. Miren qué sabroso la sensación que tenemos incluso en la mano cuando amasamos, ¿no? Esta masa es muy agradable. Y al hacer una trenza, la trenza tiene una historia que no he logrado llegar a su origen. Sin embargo, los judíos principalmente son los que hacen trenza. Ellos dicen que tiene que ver mucho con la parte del abrazo, con la parte de la unión. De ahí es su origen, los orígenes de las trenzas, que ellos lo utilizan en diferentes tipos de panes, tanto dulces como salados. Este amasado es aproximadamente unos 5 o 10 minutos hasta que la masa quede lisa, quede elástica. Vamos a saber que queda elástica porque al hundir el dedo se va a regresar, ¿eh? Va a retornar, va a volver a tomar la forma que tenía la masa. Fíjense qué sabroso, qué bonito. Hay que tener paciencia, pero el resultado va a ser espectacular. Una vez tengamos la masa lista, vamos a dejarla en reposo aproximadamente una hora. En esa hora tiene que doblar el tamaño, va a crecer. Y una vez que crezca, después la vamos a sacar y es cuando vamos a formar la trenza. Bueno, aquí ya tenemos la masa, miren qué bella está, está lisa, ¿no? Está elástica, cómo se regresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a colocar en el bol, le untamos un poquitico de aceite para que no se pegue. La tenemos allí y la vamos a cubrir con papel film o una bolsa plástica. ¿Ello para qué? Tenemos que dejar esta masa en reposo aproximadamente una hora hasta que doble el tamaño. Esta va a crecer acá. Al crecer se ha activado todo lo que es la hechura del pan, comenzó a trabajar las levaduras, empezó todo el crecimiento que estamos esperando para trabajar el pan y tener un pan bien esponjoso. Una vez que crezca el pan, lo vamos a sacar y vamos a comenzar el formado de la trenza. Miren, pasó una hora, miren cómo creció, miren qué belleza. Esto lo vamos a llevar otra vez al mesón, porque le vamos a sacar un poquito el aire. Necesario sacarle el aire. Y vamos a comenzar a dividir para formar la trenza. Vamos a hacer un cilindro, vamos a hacer un bastón, vamos a hacer un rollo y lo vamos a dividir por la mitad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer dos trenzas. Entonces, de aquí a su vez la vamos a dividir en tres partes y esta también en tres partes. Vamos a hacer dos trenzas. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir en tres porciones para ir formando nuestras trenzas. Son dos trenzas que vamos a formar. Vamos a cubrirlo para que no se nos reseque. Y mientras tanto, vamos agarrando las porciones para ir haciendo de una vez
las porciones que vamos a utilizar en las trenzas, cada uno de los bastones que vamos a hacer, cada uno de los rolos que vamos a utilizar en el pan. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a ir del centro hacia las puntas para que vaya creciendo, y formar nuestros troncos. Quiero que vean cómo se hace. Más o menos le vamos dando un tamaño de unos 40 centímetros aproximadamente. Miren qué bonito, mira qué belleza como nos está quedando. Ya tenemos uno, vamos a ir agarrando el otro. Vamos utilizando nuestras manos, el centro hacia las puntas para hacer crecer. Ahora vamos a comenzar con la formación de la crineja. Ya tenemos aquí las trenzas, ¿verdad? En las puntas vamos a unirlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un extremo y la vamos a llevar al centro de las dos. La que queda en el extremo la vamos a llevar al centro. Así, cada una, la que queda en el extremo la llevamos al centro. No hace falta que nos quede muy apretada, porque acuérdense que eso va creciendo. Siempre vamos llevando, la que está lejos la vamos llevando al centro, ¿no? ¿Y cómo se hace? Hacemos aquí, hacemos aquí, hacemos aquí, hacemos aquí y pellizcamos, ¿no? Esta parte que pellizcamos la llevamos un poco hacia la parte de abajo. Tenemos una bandeja enharinada e engrasada, que es donde vamos a colocar la trenza, donde va a tener una fermentación final de media hora. Es importante recalcar que una vez tengamos la masa lista, que la vamos a dejar en reposo, va a ser una hora o hasta que doble el tamaño. Lo estoy recalcando. Vamos a hacer la otra masa. Y esta segunda fermentación o reposo final que va a tener, va a ser aproximadamente una media hora. En este momento deberíamos ir encendiendo el horno a una temperatura de 180 grados, porque después vamos a hornear durante aproximadamente 30-35 minutos o hasta que dore. No hemos terminado aún el proceso, vamos a formar esto. Aquí tenemos nuestras trenzas, ahorita las vamos a dejar para que reposen durante media hora. Vamos a encender el horno 180 grados para después introducirla. Antes de introducirla, la vamos a pintar con huevo o con leche. En ese momento que la pintemos, lo vamos a ingresar al horno y después, 5 minutos antes de que esté lista, lo vamos a retirar, le vamos a agregar azúcar, le vamos a espolvorear azúcar y lo volvemos a ingresar. Al salir del horno le podemos agregar otra vez azúcar y les voy a decir cómo se la vamos a agregar, porque vamos a preparar un pequeño melado para pintarlo. Fíjense, ya pasó la media hora. Dejamos cubierto el pan. Miren cómo ha crecido. Y ahorita lo voy a pincelar. Puede ser con huevo, puede ser con leche. Yo tengo una combinación de un poquito de huevo con leche para pincelarlo. Al pincelarlo tengo que tener cuidado de no presionarlo, porque si no, se baja el pan. Esto le va a dar color, le va a dar suavidad. Vamos a introducir al horno durante media hora, pero unos 5 o 10 minutos antes de que esté listo, lo vamos a retirar y lo vamos a bañar un poquito con azúcar. Si desean, si no desean, no importa. Lo dejan hasta el final, hasta que esté dorado. Lo retiran y después lo vamos a bañar con un melado que vamos a preparar. Bueno, es momento que vamos a ingresar al horno nuestro pan. Media hora. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sigue al Plaza a través de Instagram, @elplaza. Me puedes seguir Carlos Río Gourmet en Instagram.
Y si te ha gustado esta receta, puedes darle un like y lo puedes compartir con tus amistades. Ok, hora de sacar nuestros panes. Wow. Miren esta belleza. Vamos a terminarlos de bañar con un poquito de un melado de azúcar que hice con algo de jugo de limón, bastante azúcar. Uy, 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 esto huele espectacular. Una vez que estén fríos, podemos disfrutarlo. Un buen café, una buena compañía y nada. Si les ha gustado esta receta, no se olviden de dar un like. Y síganos por nuestro canal porque pronto nos estaremos viendo con nuevas recetas fáciles y reales para que repitan en casa. ¡Feliz día a todos!